Están, yo bien, bienvenidos a este nuevo video tutorial y hoy les voy a enseñar sobre la famosa jugada que en todo el mundo conocemos. Así es, se llama el CR7 Freestyle Move y hoy les voy a enseñar cómo vamos a hacerlo de izquierda y derecha, derecha o izquierda, como ustedes quieran. Así que denle like, comenten y suscríbanse al canal para no perderte mis próximos videos. Así que sin más que decir, comencemos. Será sencillo. Tiene que jalar el balón con su pierna dominante. Y una vez de eso, tiene que pararla como si fuera la Fey Rabona, pero tienes que hacer con la suela de la parte externa de tu pierna dominante. Y una vez de eso, tienes que saltar con la pierna no dominante hacia el lado derecho. Y luego de eso tienes que darle el toque con la parte interna de tu pierna dominante. Y luego tienes que hacer que el balón se rebote, que te llegue a ti, hacia tu pierna no dominante en la parte interna. Y luego de eso tienes que hacer una pequeña bicicleta interna con tu pierna dominante y jalarla hacia adentro. Y luego tienes que estirarte tu pierna no dominante para así hacer una pequeña bicicleta interna. Y luego tener que controlarla, tienes que pisar el balón para frenarla. Y luego de eso, da un toque fuerte con la parte interna de tu pierna no dominante. Y luego contrólala con la parte interna de tu pierna dominante. Y entonces tienes que hacer una pequeña finta como lo hace Neymar. Cuando hagan esa finta, tienen que dar un toque de la parte interna de su pierna dominante. Y luego han una bicicleta interna. Y luego de eso tiene que hacer una bicicleta externa hacia afuera con su pierna dominante. Y luego de eso, dale un toque externo de la parte derecha, de tu pierna no dominante. Y claro, si son zurdos, yo les mostraré un clip para que sepan y así puedan practicarla. Y si son diestros como lo hace Cristiano, pues observen la jugada. Es muy fácil hacerlo. Pero es recomendable que hagan esta jugada con más, se lo paso por paso, porque al hacerlo en un partido te caería, te lastimaría cuando empiezas a pisar el balón. Y es recomendable que lo tomen con práctica, tómenlo paso a paso y lo lograrán. Y así podrán dominarla con ambas piernas. Así que espero que les guste sobre este video.